Presidente, y como dice el panita Ali Primera, gallina vieja esa gente, ni pone ni deja de culequera. Y si la lucha se dispersa, no habrá victoria en el combate. Y vengo a apoyar como comandante Chávez hasta el 5 de octubre, que son las elecciones. Para adelante, comandante. Bueno, estoy retado con Chávez hasta la muerte porque la revolución es la que está dando aquí el trabajo en el estado Lara. Para que nuestro comandante siga el poder, que ya que es una buena gestión que la ha hecho. Y bueno, y muchos saludos a la televisión Lara TV. A través de los consejos comunales, Chávez nos dio la participación para que trabajemos junto a él, para salir adelante junto a este proyecto. Estar con nosotros cumpliendo con este gran homenaje que le estamos haciendo a nuestro presidente. Y que cuente con nosotros. Que le estamos dando el comando de campaña Carabobo del estado Falcón al comandante Chávez, y retea con él toda la vida. Le doy gracias pues por haber escogido esta zona, porque así nos vemos más unidos y hace falta la unión. Yo creo que el presidente tiene todas las alternativas, tiene todas las de ganar. El presidente es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en este país. Hoy en día tiene el camino hacia el futuro, ¿verdad? Con el presidente nos dio toda la libertad, todo el apoyo, ¿verdad? Todas las misiones. Simplemente con las misiones ahí tenemos. Es el presidente del pueblo, ¿verdad? Y todo lo puede ver en estos hechos. Nadie en estos años que han pasado, ni nunca lo habíamos vivido, un presidente que visitara al pueblo, las comunidades. Él está con el pueblo, con la gente que necesita. De verdad se ve mucho su aporte. De verdad que nosotros, toda mi familia, pues está con él. El despertar de Venezuela, el despertar de todos los venezolanos, de mujeres, hombres, trabajadores, luchadores, que sin él antes éramos un pueblo oprimido. Y hoy en día somos un pueblo participativo. Que piensa en el pueblo, piensa en la gente, piensa en los pobres, piensa en la gente de la clase media, en todo el mundo. Ha hecho mucho beneficio a la gente, y se ve y se palpa en toda la comunidad, en todo el pueblo de Venezuela. Porque tenemos que apoyar a una persona como Radonsky, que es parte de los pitillanquis, que quieren es adueñarse de este país. Es que no quieren al país, yo quiero a mi país, yo quiero Venezuela. Y como tal, quiero presidente. Estos personal han sido formados para trabajar, ir a estos rincones a dar apoyo a todos estos niños, en los cuales ellos con su gran amor desempeñan una labor en cada una de estas escuelas. También vale la pena resaltar que en estas comunidades organizadas por medio del Consejo Comunal y padres y representantes han mostrado, y lo vimos en las presentaciones del día de hoy, un gran apoyo a la gestión docente. Formar niños, ejemplo, que sean unos nuevos republicanos y republicanas, para que tengan un mejor avance la población. Vamos conociendo los animales, animales domésticos y carnívoros, y también trabajamos en lectura y escritura, y también se trabaja también con diferentes actividades, como ejemplo el juego de metra, el juego de didáctica, como ejemplo el juego dominó, juego de ludo. La actividad de la resistencia indígena, se hicieron trajes de saco con ayuda de los representantes del Consejo Comunal. Sabemos que como docentes ambientalistas tenemos que trabajar con material de provecho, por esta razón esos trajes se hicieron fue con los sacos que pudieron conseguir los niños, y fueron sus madres las que fueron las encargadas de coser estos trajes. Seguidamente se hizo la actividad de diciembre, donde hicieron unos materiales, con unos adornos con material de provecho navideño, muy bonito. Hubo una participación masiva de los padres, representantes de todos los estudiantes. Los consejos comunales colaboraron mucho con esta actividad, ya que ellos hacen vida en las escuelas. Recordemos que como padres y representantes también son, ellos mismos son los del Consejo Comunal, y dieron muy buena colaboración. Díganlo como yo,
alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación.